Sí, eso fue una despedida. Eso fue él llorando y llorando, desesperado y angustiado porque lo echaron. Porque le pegaron dos balazos por la espalda, 48 horas antes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por favor. Así es. Yo conté algunos. ¿Cómo no? Escúchame una cosa, le echaron, pero... ¿Cómo no? Lo echaron... No se le podía inscribir, ¿no? Porque él quería cobrar lo que cobraba y ahí no se le podía pagar. Y tenía un acuerdo con lo que pasó, vamos. Claro, es que un año después, la directiva ha podido hacer el trabajo y ha podido mejorar las cuentas. Pero cuando llegan... Ahí está. Claro. Cuando llegan, claro. Entre otras cosas, no había dinero en el club. Llega el jueves a firmar. ¿Qué querías? Claro, ¿qué quería, José, Matías? José. Matías. Hola. José, tú lo sabes bien, a las 3 de la tarde le dicen una cosa, a las 6 de la tarde le dicen otra. Lo traicionaron, primero. Segundo, no hay ningún tipo de despedida cuando ese día que está la imagen ahí, ese día que está él llorando, no tuvo ni la más mínima intención de saludar al hombre que lo había traicionado. Ni la más mínima intención de mirar a los ojos. No, nada, no quiso, miró para nada. Ni saludarlo, ni nada. Eso no es una despedida. Eso no fue una despedida. Eso fue un momento en el cual el chico que llegó a Barcelona 20 años atrás se tuvo que ir por la puerta de atrás. Sí, es verdad. Se tuvo que ir por la puerta de atrás. Hacía un año se quería ir él con un burofax y al final se tuvo que ir. Sí, con otra directiva también, ¿eh? Sí, no, pero... Con otra final, directiva ya, pero, y ese movimiento, con esa directiva le sirvió al actual presidente... No, yo defendía a Messi en ese momento porque era otra directiva y tal, pero te estoy diciendo que él se quiso ir del Barça también. Hombre, esta directiva, con otra directiva. No, pero yo no hablo de directivas, te estoy hablando del Barça. Yo soy del Barça, yo no soy de las directivas. Yo como socio aficionado del Barça también tengo que recordar de que, perdona, Messi se quiso ir del Barça también. No, se quiso ir la directiva de Bartomeu. Si lo tuvieron que echar, porque es verdad que lo tuvieron que echar. Bartomeu se va de Barcelona, se va del club, dimite antes por todo lo que había pasado justamente con Messi. ¿Es cierto o no? Cierto. Sí, bueno, sí, ¿qué tiene que ver el propio Laporta no sacó provecho del abrazo con el maniquí, del propio Messi que fue y lo votó, llegó hasta el hijo de la mano y fue le puso el voto en la urna. ¿Sabes quién? Y dos meses después lo traicionó. ¿Sabes quién quería más a Messi que tú? Laporta. No lo demostró, ¿eh? No, porque no pudo. Porque no pudo. No lo demostró. Porque no pudo. Bueno, porque claro, no pudo. Después, ¿Tú crees que Laporta trae a todo? ¿Tú crees que Laporta trae al tío de Lewandowski, escúchame, al padre, a la madre, a todo? A todo el mundo trajo. Vamos. Ha traído a Lewandowski. Por favor. Ha traído a Lewandowski. Al padre, a la madre, no. Claro, la palanca Lewandowski. Sí la podía hacer en ese momento. Yo sé que los que sois de Messi, yo entiendo que os molesta que no esté en el mejor equipo del mundo. Yo lo entiendo. Pero los que somos del Barça. A mí no lo No, escúchame. Yo sé que tú eres de Argentina y de Messi. Obviamente. Yo que soy del Barça. Y a mí, Messi y Argentina, me dan un poquito igual, la verdad, porque a mí lo que me importa es el Barça. ¿A Messi te da igual? ¿A mí? ¿A Messi te da igual? Absolutamente igual. Ahora te da igual. Cuando no están en el Barça. El jugador más importante de la historia del Fútbol Club Barcelona. A mí, cuando no lleva el escudo. Eternamente. Cuando no lleva el escudo del Barça. A los 80 años te vas a acordar. Vas a Messi, Messi, sin el. Sin el Messi. A tus nietos y a tus bisnietos. ¿Cómo juega? Messi. Inolvidable va a ser. No me digas que. Pero no tiene nada que ver lo que estás diciendo tú con lo que estoy diciendo. Nada que ver. Te estoy diciendo, a mí en el momento. ¿Qué ha ganado Messi o qué ha hecho Messi sin el escudo del Barça? ¿Puedes contar? ¿Me lo puedes contar, por favor? ¿Y qué ha hecho el Barcelona con Messi? Me tienes que contar. Claro, porque hay una transición. ¿Cómo ha hecho el Barcelona? ¿Qué ha hecho el Barcelona con Messi? Escúchame, la plantilla que tenía el año pasado el Barcelona, vamos a ver este año. Vamos a ver este año. Pero yo te pregunto, Messi sin el Barça, porque es que parece que el Barça ha ganado todo lo que ha ganado solo gracias a Messi. Vamos. Con Messi hemos ganado una Champions en 8 años, en los últimos 8 años. Ahora resulta que era con Messi. No, pero cuando estaba Xavi, cuando estaba Iniesta, cuando estaba Valdés, cuando estaba... Todos estos es cuando ganamos todo. Ellos, no evidentemente, Messi. Evidentemente, Jota, Messi, Jota, evidentemente Messi vamos, era el mejor vamos, y es el mejor de la vamos. Historia. Te estoy diciendo. Pero por encima, por, Messi por también, encima ¿eh? Está el Barça. No. Este sextete lo ganan 24 jugadores de la plantilla. El mejor, Lionel Jota, Messi. Por favor. Pero escúchame, que es, es mucho más fácil. El máximo goleador de la historia del fútbol. Es mucho más fácil. A mí, en el momento que no llevan el escudo del Barça, me dan absolutamente igual. Y si Messi se va del Barça, es por el bien del Barça. Lo siento mucho si a ti te fastidia esto. Lo siento, pero primero de todo va al Barça. Y si Messi no podía continuar, pues a lo mejor se hubiera cobrado un poquito menos o él hubiera hecho el gesto de decir, pues mira, presidente, ahora págame esto y ya me lo pagarás, pero tampoco salió de él. Él lo que quería era cobrar dinero y de hecho, ¿qué tardó en fichar por el Paris Saint-Germain? ¿Cuánto tardó? ¿Cuántas horas tardó? ¿Cuántas horas tardó? 5 días. Bueno, 3 días, menos, sí, te lo digo yo. Porque lo tenían un poquito hablado. A lo mejor del año pasado. Lo tenía hablado del año pasado ya. Lo tenía hablado del año pasado ya. Y sí, obviamente que lo tenía hablado del año pasado, porque ya lo había sucedido lo del Burofax. Pero no está mal. ¿Ah, no? ¿Por qué está mal?
¿Y si se queda sin trabajo, qué va a hacer? No, me quedo aquí... Ah, Messi no, se iba a quedar sin trabajo. Messi se iba a quedar sin contrato, ¿no? Si era el único club que lo podía contratar. ¿Tú sabes que era el único club que lo podía contratar? ¿Por qué? Mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quería cobrar lo que cobra como Balón de Oro, que es. Vale. Es que el quería actual cobrar. Balón de Oro. ¿Le gusta a quién le guste? Ya lo has dicho todo. Porque quería cobrar lo que cobraba el Barça. Por supuesto, porque se lo ganó. ¿O no se lo ganó? ¿O Lewandowski sí, ahora no quería cobrar que lo que cobró y no fue el Barcelona hasta y le pagó? Que no te lo pueden pagar. Y el momento que no te lo pueden pagar. Y cuando no te lo pueden pagar, ¿qué haces? Te vas a otro club. No se fue, él se quería quedar. Ese era tu barcelonismo. Lo echaron, José. ¿O no lo traicionaron? Sí. La palabra de Laporta es: no te puedes quedar con ese sueldo ni con ninguno. No te puedes quedar. Claro, no le dio chance ni de negociar, hombre. Claro que no. Si no hay dinero. Ha ganado Messi fuera del Barça. Si no hay dinero, ¿cómo lo tenemos a pagar? La que ha jugado. Y después antes de abrazar al maniquí. Pero escúchame, pero que te da el maniquí, la gente no sabe, a lo mejor no recuerdo lo que pasó. Por favor. Una oferta irrechazable, Matías. Escuchamos el momento ese, vemos el momento ese. Fue la campaña electoral. Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. El beso. Bien. Suerte. El beso. Buenísimo. ¿Y alguien duda de que en este momento la Matías no hace gracia esto, ¿eh? Esto es una vergüenza. Pónselo otra vez con la cara de Matías, por favor, esto. Venga, otra vez, venga, espera, otra vez, el principio. Matías. Te llamo y te voy a hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Te veo bien. Suerte. Papel. Qué vergüenza. Un papel. Lo traicionaron. Mejor jugador de la historia del FC Barcelona. Vas a tener 80 años, J. Jordi, vas a decir, Leo Messi, yo lo vi jugar. No va a haber ningún igual, nunca más. Nunca más. Y se fue llorando, angustiado. Nunca se lo vi así, míralo. Y ahora dice Laporta que lo quiere traer de vuelta. Escúchame, para ti, Messi se lo ha dado todo al Barça. Para mí, el Barça se lo ha dado todo a Messi. Sí, puede haber, pero... Ya está. Atención, Jesús.